amigos, bienvenidos a Salud Total. Mi nombre es Mayra Cruz y hoy estaremos abordando el tema de desórdenes de ansiedad. Los desórdenes de ansiedad incluyen ataques de pánico, fobias y desorden obsesivo-compulsivo. El desorden de ansiedad es la condición o enfermedad más común en los Estados Unidos y nuestro invitado de hoy, Luis Cruz, estará aportando más información al respecto. Luis, bienvenido a Salud Total. Encantado de estar aquí en este programa. Qué bien. Luis, ¿qué por ciento de la población sufre de esta condición? Bueno, aproximadamente 19 millones de personas sufren de ansiedad, o sea, requieren tratamiento eh, de parte de un médico para su condición de ansiedad. Pero otros 35 millones de personas sufren de ansiedad, pero en, en un nivel más bajo. No requieren tratamiento casi siempre y, y, y entran en remisión sin ningún tratamiento. Mm, muy bien. ¿Y qué por ciento entonces tendría ansiedad, vamos a decir, moderada? Porque conozco muchas personas que no tienen ansiedad severa, pero tienen cierto grado de ansiedad. Sí, um, según los estudios, um, las mujeres sufren dos veces más del problema de ansiedad que los hombres. Que los hombres. Sí, me imagino que es por su ocupación. Uh -huh. Muchas mujeres trabajan, vuelven a la casa, tienen que también hacer el trabajo en la casa, uh -huh. si tienen bebés, tienen que también cuidar de los bebés, no duermen bien en la noche, pero creo que el factor más importante en las mujeres es por el, la cuestión hormonal. Uh -huh. El hecho de que hormonales. después de la menopausia des, descienden las hormonas, se afecta el sistema nervioso. También en las mujeres jóvenes en el síndrome premenstrual uh -huh. eh, hay muchos cambios hormonales que muchas veces pueden causar trastornos de ansiedad. Exacto, y a las mujeres nos gusta mucho consumir dulces, especialmente antes del periodo menstrual. ¿Tiene eso que ver algo? Sí, y eso pues nos lleva a discutir sobre las causas, uh -huh. porque entre las causas está el azúcar, y no es que el azúcar cause ansiedad. Pero una persona que ya está predispuesta a padecer de ansiedad por su estilo de vida, eh, que vamos a mencionar ya mismo qué factor de estilo de vida, el azúcar puede ser un factor agravante, porque el azúcar causa eh, cambios drásticos o súbitos en los niveles de azúcar en la sangre. Y el, el, cere el cerebro necesita o requiere 25% del azúcar del cuerpo. Si hay. Si la persona consume azúcar en su forma simple, o sea, azúcar es simple, que incluye la miel uh -huh. también, eh, o, com, o los, come, los consume entre comidas, uh -huh. entonces esa persona va a tener un descenso del azúcar dos horas después de comer uh -huh. o de haber consumido el azúcar, y eso va a causar deficiencia de azúcar en el cerebro y aumentar la tendencia que esa persona tenga problemas de ansiedad o si ya tiene problemas de ansiedad a que sufra un ataque de ansiedad. Entonces, ¿podríamos decir que las personas que sufren de hipoglicemia están más predispuestas a padecer de reacciones de ansiedad, de este síndrome? Indiscutiblemente, el azúcar que se consume, especialmente el azúcar simple, tiende a causar cambios súbitos en la sangre. En otras palabras, las personas que consumen azúcar eh, después de dos horas de haber consumido algo que tenga azúcar, va a tener un descenso súbito. Y lo que sucede ahí es que el azúcar se requiere para formar los eh, neurotransmisores en el cerebro, que, el, que, es, que son los que mantienen la estabilidad emocional. Eh, estos neurotransmisores dependen del azúcar, de un nivel adecuado de azúcar. Cuando hay un nivel adecuado, entonces el triptófano, aminoácidos, nutrientes que se consumieron en la, en la alimentación anterior, en la comida anterior, Van entonces a entrar al cerebro y van a, te, el cerebro entonces va a tener los sustratos necesarios para formar estos neurotransmisores importantes. Mm, qué interesante. ¿Hay algún otro tipo de persona que esté predispuesta también a sufrir de desórdenes de ansiedad? Vamos a decir, por ejemplo, una persona que padezca del corazón. Bueno, casi siempre las personas que tienen algún problema cardiovascular tienen un factor de ansiedad o de estrés. Eh, se sabe claramente que el estrés y la ansiedad puede aumentar la presión uh -huh. y también aun si la persona es joven que no tiene ningún daño a las arterias del corazón la ansiedad puede causar y el estrés espasmos coronarios o sea, hacer que los vasos sanguíneos uh -huh. se contraigan esa contracción va a causar un ataque al corazón aunque los vasos sanguíneos estén limpios no haya problema pero ese, esa contracción causada por el estrés va a causar un ataque al corazón que casi siempre es fatal en los jóvenes, mm. porque los jóvenes no tienen eh, esa circulación lateral que los protege de los daños de un ataque al corazón. Eh, la persona también eh, va a padecer de otros problemas cardiovasculares y también, ya mencionamos, la hipoglicemia, mm -hmm. que es eh, muy común en las personas que tienen problemas de ansiedad. Sí. ¿Y qué síntomas podemos mencionar? ¿Puede una persona uh, tener, una persona que sufre del desorden de ansiedad? ¿Cómo sabríamos si una persona sufre de un desorden de ansiedad? Bueno, la, los síntomas comunes son eh, el corazón. Se siente que hay palpitaciones, uh -huh. palpitaciones cuando el corazón late fuertemente o taquicardia cuando el corazón late rápidamente. Va a tener sudores fríos, eh, va a tener eh, dolores estomacales porque la ansiedad puede causar eh, aumento del ácido gástrico. También el movimiento intestinal va a ser más frecuente. Puede haber diarrea, tal vez. Puede haber diarreas por, el, por ese problema. Eh, insomnio, diferentes uh -huh. síntomas que están relacionados. Eh, tensión a nivel del cuello y de los músculos tensión del hombro. Tensión muscular. Tensión muscular es, es otro uh -huh. síntoma. Irritabilidad. Uh -huh. Esos son los síntomas leves que generalmente pueden hacerse más severos si la persona entra en una etapa aguda, que sería entonces un ataque de ansiedad, un uh -huh. ataque de, o también le llaman ataque de pánico. Oh, yeah, yeah. Eh, la mayor parte de las personas de ataque de, de ansiedad también padecen de dolores en el pecho uh -huh. y muchas veces se confunden con dolores del corazón y se asustan. Uh -huh. Uh -huh. Una persona que tiene un ataque de ansiedad, Casi siempre, eh, una, de las maneras, una de las maneras más comunes en que se manifiesta es que la persona se va a acostar en la noche, duerme tranquilamente, pero de momento se levanta asustado. Uh -huh. Por ninguna razón, simplemente se levanta asustado. Sí. Y entonces, eh, dolor en el pecho, dificultad a respirar, siente sensación de que se va a morir. Oh, ya veo. Cuando es solamente un ataque de ansiedad, piensa que está eh, o le está dando un ataque al corazón. Y. Generalmente se levanta y corre hacia la ventana para uh -huh. coger aire. Uh -huh. Terminan llevándolo al, 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 a la sala de emergencia, donde básicamente le hacen todos los chequeos, electrocardiograma, le hacen todo y no le descubren ningún problema y el doctor le dice, tienes ansiedad, eso fue un ataque de ansiedad. Ya entiendo. Sí. Eso casi siempre dura 10. Puede aumentar a los 10 minutos, uh -huh. pero puede durar hasta 30 hasta minutos, así que es una minutos. cosa que da ansiedad oh, o definitivamente. Pánico, una persona que está pasando por eso Ajá. y, y quizás deberíamos discutir un poquito sobre las causas. Sí, antes de que vayamos a las causas, Luis, conozco algunas personas, especialmente mujeres, desgraciadamente, señoras que sufren del desorden de ansiedad y muchas de ellas han pensado que cuando tuvieron este ataque de ansiedad era un ataque al corazón. ¿Cómo podemos distinguir entre un ataque de ansiedad y un ataque al corazón? Bueno, básicamente, un ataque al corazón, eh, el dolor se puede irradiar hacia el hombro derecho. Mm -hmm. ¿okay? eh, hay más compresión, hay, puede haber al más alteraciones en la presión, aunque también la persona de ansiedad puede tener la presión alta en ese momento. Sí. Eh, pero la manera más clara es llevándose a la sala de emergencia y que se le haga un chequeo. Mm -hmm. Casi siempre. La mayor parte de los casos es eh, un estado de ansiedad Muy y bien. no un ataque al corazón. Sí. Muy bien. Sí. Ok. Entonces, ¿un ataque de pánico sería más severo que un ataque de ansiedad? Sí, básicamente es, eh, ataque de pánico es simplemente otra palabra para decir ataque de ansiedad. Uh -huh. Es la misma cosa. También puede suceder uh -huh. eh, en personas, algunas personas que simplemente al, al ir al mall o a algún shopping center, algún centro comercial, donde hay mucha gente uh -huh. le da un ataque de pánico a una fiesta donde hay mucha gente le da un ataque de pánico eso es, eso es eh, una combinación de ataque de ansiedad y fobias combinadas ahí están relacionados sí. interrelacionado o sea que lo que para una persona común sería algo normal por ejemplo ir a un centro comercial para una persona que sufre de desorden de ansiedad o de ataques de pánico sería algo completamente fuera de lugar fuera de proporción. Indiscutiblemente, lo que es normal para nosotros, para una persona que sufre de pánico y de fobia, pues puede eh, ser algo anormal. Un ejemplo uh -huh. sería una persona que tiene que hacer un, un un tipo de radiografía que se llama CT scan, ah, sí. que lo meten por un túnel donde está la radiografía y se hacen diferentes, eh, eh, y el, la máquina pues hace su, su trabajo de radiografía. Uh -huh. Pero pues tiene que pasar por un lugar pequeñito, parece un túnel y hay mucha gente, muchas personas le dan ataques de ansiedad durante ah, ese proceso de examen. Tienen la sensación de que están encerrados. Uh -huh, exacto. Ah. eso, otra vez es ansiedad mezclado con fobia, de okay. estar en un lugar encerrado. Mm, muy interesante. Y Luis, esta condición suena como una condición bastante difícil de, tra de tratar. ¿Ofrece la medicina natural alguna alternativa? Indiscutiblemente, Quizás si entendemos las causas, uh -huh. podemos entonces entender el tratamiento. Eh, primeramente, una de las causas primarias de ansiedad es un estrés crónico y persistente. Uh -huh. okay. Generalmente la persona va a donde un médico y le va a decir, tienes un desbalance químico cerebral. Pero, y que es cierto, hay un desbalance químico en el cerebro, pero esa no es la causa. Ese es un efecto. Los eh, diferentes eh, estilos de vida, hábitos de estilo de vida, factores emocionales, psicosomáticos, pueden causar, cuando son persistentes, eh, un problema de balance químico. Uh -huh. Pero también que eso, esos eh, desbalances químicos pueden ser causados por deficiencias nutricionales. Oh. Las deficiencias nutricionales, como por ejemplo el complejo B, eh, las vitamina, la vitamina B12. La vitamina C, la B6, ácido fólico, son todos nutrientes que son requeridos para el cerebro para formar los neurotransmisores, para neutralizarlos también. Uh -huh. eh, si no están presentes por una dieta que se consuma que sea de muchos alimentos refinados, fritos, lo que llamamos junk food, pues entonces eh, esa persona va a tener deficiencia. Y si combinamos esas deficiencias con una situación de estrés persistente, pues entonces vamos a tener dos factores ahí que están contribuyendo al desarrollo uh -huh. de la ansiedad. Muchas veces la persona de ansiedad puede desarrollar su problema debido también a un problema físico, como mencionamos, a una deficiencia nutricional. Sí. Eh, otras veces viene como, viene, como dijimos, por un estrés persistente y uh -huh. crónico. En las mujeres, el, desba el desbalance hormonal, como la menopausia, puede ser un factor que predispone grandemente sí. al desarrollo de la ansiedad. El de consumo de la cafeína. Uh -huh. La cafeína es un estimulante. Cualquier estimulante va a causar problemas, va a estimular o predisponer a que la persona padezca también de ansiedad. Sí, claro. Y cuando hay problemas que ya vienen desde hace mucho tiempo de antaño, vamos a decir problemas financieros, problemas en el hogar, si se hacen crónicos definitivamente se pueden tornar en un desorden de ansiedad? Sí, porque la persona está continuamente pensando en ese problema. Nunca a nivel mental, nunca resuelve mm -hmm. ese problema. Si no lo resuelve, va a haber un trastorno eh, de ansiedad. En otras personas se desarrollan de trastornos depresivos, esquizofrénicos, va a depender de, de los neurotransmisores que se estén afectando en cada enfermedad mental. Hay un neurotransmisor diferente. En uh -huh. la ansiedad, el cerebro está produciendo demasiada adrenalina. Uh -huh. Demasiado, demasiado. Así que hay que tratar de bajar ese nivel. A la misma vez, en la ansiedad no produce suficiente serotonina, uh -huh. que es otro neurotransmisor. Sí. Ese neurotransmisor es el que mantiene a la persona tranquila, es el que ayuda a la persona a dormir. En los esquizofrénicos, el problema está en la serotonina y la dopamina. Y casi siempre los medicamentos diferentes, no hay que entrar tanto en tanto detalles, pero eh, los medicamentos que se le recomienda al, al paciente va a depender de su condición, Muy bien. el desbalance químico, y esos se pueden regularizar también en forma natural, por el estilo de vida y por suplementos y hierbas naturales. Uh -huh. Qué interesante. También he escuchado que el MSG o monosodio de glutamato o glutamato monosódico también afecta al cerebro. Cualquier cosa que va a debilitar eh, el tejido cerebral o nervioso uh -huh. va a predisponer a trastornos neurológicos. Uh -huh. y en este caso, si la persona tiene estrés y está consumiendo alimentos o sustancias que son dañinos al sistema nervioso central, pues va a haber daño. Eh, en animales experimentales, el, el monosodio de glutamato o el glutamato de monosodio puede dañar eh, el cerebro de, los, de las ratas experimentales. Oh. Eh, por lo tanto, se sabe que debilita el cerebro. Mm -hmm. No se ha hecho experimentos con seres humanos, pero sabemos que causa diferentes eh, reacciones mm -hmm. en el sistema nervioso. También eh, sucede con los azúcares artificiales. Los azúcares artificiales, algunos de ellos son neurotóxicos, mm -hmm. son dañinos mm -hmm. al tejido cerebral. Por lo tanto, recomendamos que cualquier persona que qu tenga un trastorno emocional depresivo, o sea de ansiedad, evite estas sustancias para que pueda recuperarse más efectivamente. Muy bien. También la nicotina. Discutiblemente ¿Piensan? la nicotina funciona como un estimulante uh -huh. y un calmante hasta cierto sentido, pero que el efecto secundario va a ser de irritabilidad, okay. que si la persona no tiene su nicotina, pues se mantiene nervioso. Eh, también eh, el alcohol. El problema de, del alcohol es que causa deficiencias en esos nutrientes que eh, son necesarios para la producción de esos químicos que hablamos anteriormente. Eh, como, y también el alcohol roba el cuerpo de vitamina B, B12, uh -huh. todos esos nutrientes que son necesarios para una estabilidad mental y emocional. Exactamente, para un sistema nervioso saludable. Fuerte pues, y saludable. Sin mencionar. No mencionamos el hecho de que el alcohol también daña el cerebro. Exacto. Cada onza de alcohol puede dañar mil células uh -huh. de cerebro, oh, cerebrales. Wow. Así que cualquier cosa que debilite el cerebro va, no va a permitir que la persona se recupere de cualquier estado emocional uh -huh, o mental uh -huh. que pueda estar padeciendo. Muy bien. Y Luis, otra pregunta. ¿Qué hábitos de vida podrían precipitar un ataque, vamos a decir, uh -huh. de ansiedad? ¿O qué factores? Hemos hablado ya de muchos aquí. Al alcohol, la nicotina, el exceso de azúcar, etcétera. Vamos a decir, sería importante comer un buen desayuno, comenzar el día con un desayuno bien balanceado. Pues el desayuno adecuado está relacionado con el balance del azúcar, porque cuando la persona se levanta en la mañana, casi siempre de 5 a 7 de la mañana, el cuerpo está produciendo diferentes hormonas, incluyendo la adrenalina, que ya en la persona de ansiedad, está produciendo demasiado adrenalina, eh, tirosina, que viene de la tiroides, para estimular el metabolismo. Uh -huh. todos estos, estas hormonas se están produciendo para quemar ese desayuno que la persona va a consumir. si la persona no consume ese desayuno, entonces va a quemar los tejidos, va a irritar el sistema nervioso, la adrenalina que se está produciendo para preparar a la persona para el, para el día, para uh -huh. el trabajo del día, uh -huh. va a estimular el cerebro demasiado. esa persona uh -huh. Además, el azúcar le va a bajar demasiado porque no, no tiene eh, el alimento necesario para mantener esa estabilidad del azúcar. Uh -huh. El desayuno necesita ser fuerte, contener algo de proteínas dentro del desayuno, uh -huh. porque la proteína ayuda a los neurotransmisores y a estabilizar el azúcar más. Y debe por lo menos durar unas cuatro o cinco horas sin sentir hambre. Uh -huh. Si no, de otra manera ha tenido un, un desayuno inadecuado. Entonces, un desayuno balanceado sería uno que incluya una buena proteína, vamos a decir, como tal vez proteína de soya o proteína vegetal de origen vegetal. Sí. Recomendamos este tipo. Y algún tipo de cereal. ¿Algún tipo de leche, nueces, frutas? ¿Eso sería un desayuno balanceado? Sí, y puedes incluirle pan integral. Pan integral también. Y recomendamos a veces que no tiene que seguir el desayuno tradicional. Si quiere comer su cena en la mañana, puede comerse su cena en la mañana. Uh -huh. Puede uh -huh. levantarse, comerse un plato de arroz y frijoles o habichuelas. Y, y eso sostiene el cuerpo por muchas horas. Fantástico. También he escuchado que la mejor medicina tal vez... Es el sueño, es el descanso. ¿Cuántas horas se recomienda que una persona que sufre de este desorden de ansiedad este, tenga? Se recomienda que por lo menos duerma unas 7-8 ocho, ocho horas. Pero esas 7-8 horas necesitan también de ser de buena calidad. Uh -huh. Tienen que ser antes de las 12. De la, de la medianoche. De la medianoche, sí, por supuesto. Eh, esa persona necesita, si es posible, si ya tiene un problema, un trastorno de ansiedad, necesita estar acostado a las nueve de la noche uh -huh. para que así esas primeras tres horas el cuerpo se pueda recuperar. Esas son las tres horas más importantes para, una, para toda persona que quiere mantenerse mentalmente saludable, pero especialmente para una persona que padece uh -huh. de, de ansiedad. Uh -huh. eh, necesita dormir bien tempranito. Entendido. Y entonces eh, dormir aproximadamente unas siete u ocho horas y eso diariamente eso va a ayudar tremendamente en la recuperación de la persona uh -huh. de su estado de ansiedad. Muy bien. Y antes de acostarse sería bueno que la persona se abstuviera de ver películas, vamos a decir, o programas de terror, las noticias que desgraciadamente nos informan, pero la mayor parte del tiempo nos dan tanto estrés que generalmente la persona cuando se va a la cama tiene una carga emocional indiscutiblemente debe evitar la persona ansiosa no debe estar viendo programas de terror cosas que le exciten más uh -huh. causen más nerviosismo y más trastorno necesita cosas que sean tranquilas sí. pasibles cosas de la naturaleza de animales eh, programas inspiradoras uh -huh. inspiradores sí. Entonces, seguro que sí Programas de esa índole. Muy sí. bien. ¿Y qué opinas de la música? Pues también, muchos de los, de los jóvenes y de las personas que vienen a mi consultorio. Jóvenes, especialmente. Sí, yo, yo le digo: mira, esta es parte de tu tratamiento. Tienes que escuchar solamente música clásica y música religiosa. Aunque no te guste, no puedes escuchar ni música rock ni música rap porque ese, esos dos tipos de música estimulan más la adrenalina uh -huh. y no permiten, que la, no permiten que la persona se recupere rápidamente. Por lo tanto, ese tipo de música, además, esa música interfiere con eh, el funcionamiento del lóbulo frontal. Es muy importante para razonamiento, decisiones, juicio, etcétera. Por lo tanto, esos, esos, ese tipo de música no se recomienda. Uh -huh. Tiene que escuchar por lo menos, aunque lo esté ignorando, porque los estudios indican que la persona puede poner la música clásica en el cuarto, y la persona puede aparentar de que está ignorándolo porque no le gusta en el caso de un joven. Uh -huh. Pero dicen, según los estudios todavía le beneficia le ayuda al sistema nervioso y a recuperarse de su estado mental. Fantástico. Okay. ¿Y el ejercicio? El ejercicio es uno de los métodos más efectivos para vencer los diferentes, met los diferentes eh, tipos de ansiedad, porque elimina el exceso de, ad de adrenalina que está concentrado uh -huh. en el sistema nervioso. Adrenalina. Por lo tanto, el, el ejercicio, especialmente si la persona se levanta tempranito, y esa es otra prescripción que yo les doy a las personas que tienen problemas de ansiedad. Y es que tienen que levantarse tempranito, de, después de un sueño reparador, uh -huh. y entonces tienen que hacer una hora de ejercicios, después darse un baño, y eso los ayuda tremendamente, especialmente para tolerar el estrés durante el día. El estrés día. durante el día, fantástico. ¿Y qué remedios se pueden hacer? Además, ya... Escuchamos cosas que se deben evitar, como la música estridente o excitante, programas de televisión violentos o de terror. ¿Qué remedios, qué cosas podemos hacer para ayudar a las personas que tienen este desorden de ansiedad? Las personas que padecen de ansiedad de un nivel leve a moderado pueden tratarse con la medicina natural. Uh -huh. Aquellos que ya tienen un estado muy severo necesitan combinar la medicina natural con la medicina convencional okay. porque esas personas en estado severo pueden tener ataques bien serios uh -huh. y ne eh, necesitando hospitalizarse. Okay. Por lo tanto, se recomienda en los estados severos que se combine la medicina natural ayudará a que se recupere mucho más rápido y en forma uh -huh. más permanente. Uno de los eh, una de las sustancias o hierbas que podamos recomendar son es la combinación de valeriana uh -huh. Pasiflora, que es la flor de parcha, uh -huh. y el lúpulo. Muy bien. Okay, el lúpulo lo utilizan para hacer cerveza, uh -huh. es lo que le da el sabor amargo, además de la levadura de cerveza, pero el lúpulo solo por sí mismo es un tranquilizante. No tiene nada que ver. Cuando tu, uno combina esas tres plantas, tiene un, efector, un efecto eh, de tranquilizar uh -huh. el sistema nervioso y también eh, ayuda a que la persona pueda dormir. Muy bien. ¿Y los masajes? A mí me encantan los masajes. ¿Qué tú opinas de los masajes? Los masajes tienen el mismo efecto que el ejercicio, con el otro beneficio de que relajan. Uh -huh. Relajan Muy el bien. sistema, el cuerpo, tremendamente. Fantástico. Las personas que están teniendo ataques agudos del sistema nervioso necesitan usar la valeriana, esas plantas medicinales que acabo de mencionar, uh -huh. frecuente, quizás cada dos horas, hasta que la persona se tranquilice y se estabilice. Muy bien, me imagino que también el calcio y el magnesio juegan un rol importante. El calcio y el magnesio son importantes en la transmisión nerviosa, por lo tanto, un balance adecuado uh -huh. es muy, muy importante. El complejo B también mencionamos, uh -huh. especialmente estos tres eh, eh, constituyentes del complejo B: el B6, uh -huh. B12, B12 y ácido fólico, uh -huh. porque esos son los tres principales que utiliza el cerebro para formar. Los neurotransmisores necesarios para la función cerebral. Fantástico. También has escuchado el 5-HTP. Ok, eh, sí, el 5-HTP es un aminoácido. Es un aminoácido. Es un aminoácido que también conseguimos okay. de los alimentos. Ajá. Lo conseguimos de, la, de los alimentos altos en proteína, como el, tri, eh, como el tofu, uh -huh. la leche de soya, tienen grandes cantidades de triptófano. Muy bien. El triptófano se convierte en 5HTP uh -huh. y el 5HTP se convierte en serotonina, Cerotonina. que es lo que ayuda a que la persona pueda dormir bien. Fantástico. Luis, el tiempo se nos está acortando y no pudimos este, hablar acerca del trastorno obsesivo-compulsivo. Solo te quiero hacer esta pregunta. A mí me gusta mucho lavarme las manos y a veces me preocupo un poco porque creo que me las lavo más de la cuenta cuando toco alguna cerradura o algún lugar que pienso que tal vez esté contaminado. ¿Se podría considerar esto un trastorno compulsivo o es simplemente una manía o un hábito que yo tengo? Es el, es diferente querer ser limpio uh -huh. que tener un hábito de obsesivo. Compulsivo. Uh -huh. Esa persona ya repite, como cada minuto, cada cinco uh -huh. minutos está lavando las manos. También esa persona puede arrancarse los cabellos. Hay diferentes maneras en que se manifiesta, pero es casi siempre un movimiento o un hábito una que acción. se hace, una acción que se hace frecuente, uh -huh. más de lo normal. Y que puede afectar, ese, vamos a decir, la productividad en el trabajo, tal vez las relaciones familiares. Y estas personas que sufren de este síndrome obsesivo-compulsivo se benefician grandemente si utilizan una vitamina llamada inositol. Esta vitamina los ayuda rápidamente a, a recuperarse de esta condición. Fantástico. Luis, gracias por tu aportación hoy. Ha sido un tema sumamente interesante. Fue un placer para mí estar aquí. Fantástico. Amigos, gracias por haber estado con nosotros. Asombrosa y maravillosamente he sido formado, dijo el salmista. Amigos, hay una conexión intrínseca entre el cerebro y el resto del cuerpo. Démosle el cuidado adecuado. Dios les bendiga.